Capítulo 12. Reglas del combate. La atracción hacia el cuerpo femenino es un deseo natural que recibimos de Dios. Por eso es natural que la belleza de una muchacha sea como un imán que atrae la atención de tus ojos. Sin embargo, uno puede verse tentado a jugar con esos deseos de muchas maneras inapropiadas. Es obvio que quitarle la ropa en el sótano después de la fiesta es inapropiado. Pero también lo es mirarla con lujuria y fantasear en la mente. Ninguna de estas prácticas es más pura que la otra. Aprende a reconocer de dónde procede la tentación. Mateo 4, del 1 al 3 dice: Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, Di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Santiago 1, del 13 al 16. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Primera de Tosornicenses 3, 5. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Segunda de Corintios 11:3. Cómo defenderse de un ataque enemigo. La palabra de Dios dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Primera de Corintios 10:13. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Proverbios capítulo 1, versículo 10 y 15. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18, 10. Sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5, 8 y 9. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, 21. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 14. ¿Cómo prepararse para un ataque enemigo? La Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 14, 38. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6.1 Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Efesios 6.13 Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4.7 por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6 del 10 al 18.